Cuando alguien viene a casa se da cuenta de que tengo una biblioteca llena de libros de psicología. La verdad es que es mi pasión, me gusta mucho leer, pero sobre todo leer libros que tienen que ver con la psicología, con el comportamiento humano, la forma de pensar, incluso con terapias y tratamientos de trastornos concretos. Muchas veces estos libros le han venido genial a pacientes que he tenido que de manera paralela a la terapia y a las cosas que yo les pedía, les decía que se leyeran algún libro o algún capítulo de algún libro y el avance ha sido muchísimo más rápido y eficaz que sin este acompañamiento de esta lectura. Yo realmente, sin embargo, tampoco me he comprado demasiados libros a lo largo de mi vida. Me refiero a estos que tengo en la biblioteca hoy en día. Fueron más bien un regalo. Hace unos cuantos años, se presentó en mi casa una buena amiga con una maleta cargadísima de libros, repleta a más no poder de libros, y me dijo nada, que era un regalo para mí, que como yo soy psicólogo, pues que ella tenía muchos libros en casa y que había pensado que me podían gustar. La verdad es que en esa librería había títulos magníficos, obras espectaculares de la psicología moderna, pero también de la psicología más antigua, de los clásicos. Y obras tanto de entretenimiento como de terapia, de consulta, de autodesarrollo y de desarrollo personal. Una biblioteca amplísima de títulos muy diversos, de autores muy diversos, y me llamó la atención que me viniera con ese regalo porque eso realmente tenía un coste altísimo, altísimo. Y le pregunté, pero ¿a qué venía ese regalo tan grande, ¿no? Y me dijo que bueno, que esos libros eran suyos, ocupaban su librería. A ella también, igual que a mí, le gusta muchísimo leer los libros de psicología, pero que estaba leyendo uno en concreto en ese momento que ponía una frase muy concreta que le había hecho pensar, y esa frase fue la que le llevó a traerme esa maleta llena de libros, ¿no? Esa frase decía, algo bastante lógico por otra parte, decía que si quieres meter algo nuevo en tu vida, tiene que haber espacio para ello. Y esta chica se encontró pues que en su casa tenía una librería todavía más grande que la mía, llena muchísimo más que la mía de libros de psicología. Ella es y siempre ha sido mucho más apasionada que yo incluso por la psicología. Y se dio cuenta de que en algunas ocasiones iba a ferias del libro o hacía algún viaje, veía algún libro interesante de psicología. Pero no se lo compraba porque en su casa no tenía sitio para más, porque no tenía dónde ponerlos. Tenía ya libros no solo en posición vertical, como suelen estar en las librerías normalmente, sino también en posición horizontal apilados, porque no tenía sitio para más. Entonces se daba cuenta cuando veía un libro interesante o que le llamaba la atención, que le seducía, que no tenía sitio para él, que si se lo compraba tenía que apilarlo una vez más. Y no daba muy buena imagen en su casa y ella tenía la casa bastante desordenada en cuanto a los libros por ese motivo. Entonces, su reflexión fue, al igual que la del libro, si yo quiero que entren cosas en mi vida, tengo que quitar cosas viejas y dejar espacio vacío. La verdad es que esta decisión me imagino que fue difícil para ella, porque me imaginé después de que ella dejara la maleta en mi casa, el espacio tan grande de estantería vacía que se había quedado después de que ella hubiera retirado todos esos libros. Seguramente serían varias baldas, muchas baldas, y dejaría un aspecto bastante desangelado, bastante vacío en su librería. Pero también es verdad que luego pensé que fue muy buena idea por su parte, porque el mero hecho de ver ese vacío hacía que ella tuviera un deseo mayor de poder llenarlo con algo nuevo, que en ese momento no sabía lo que es, pero hacía que su mente fuera más sensible y aceptara en mayor grado cuando veía un libro nuevo, pues comprarlo para leerlo, para disfrutarlo, y que se animase más a salir en búsqueda de libros nuevos porque ya tenía espacio para ellos. Esto me llevó a una reflexión todavía mayor. ¿Qué pasaría si en lugar de los libros hablamos de muchísimas otras cosas en la vida? Hay veces en las que lo que tenemos en casa ya no nos aporta valor, por lo menos tanto valor como el que tenía hace un tiempo en nuestras vidas. Quizá en un pasado sí que tuvo un valor muy grande, sí que nos sentimos especialmente bien con eso, pero ahora mismo nuestra vida no nos aporta valor en absoluto. Lo que nos plantea
esta historia es que si tú quieres que en tu vida entren cosas nuevas, lo que tienes que dejar es espacios vacíos. Pero ahora bien, si dejas un espacio vacío, tienes que enfrentarte a ese espacio vacío. Del mismo modo que esta chica cuando vio sus estanterías vacías le parecían desangeladas, tristes, cuando tú quitas algo en tu vida para dejar espacio, simplemente para dejar espacio, probablemente no lo llenas inmediatamente con algo sustitutivo. Hay veces en donde tarda días, semanas, meses, a veces incluso años, en encontrar el sustituto perfecto para ese espacio. Y durante todo ese espacio de tiempo, la sensación que tú tienes es de cierta incomodidad, de cierto vacío, de cierta necesidad de que te falta algo. Y probablemente incluso de no saber muy bien con qué lo vas a llenar. Esa falta de saber exactamente con qué lo vas a llenar te genera incertidumbre y recuerda siempre que la incertidumbre es el mayor generador de ansiedad en el ser humano. Por lo tanto, si tienes ese espacio vacío, tendrás bastante ansiedad. Ahora lo que te toca elegir a ti es si te merece la pena tener un espacio lleno de cosas que no te aportan o un espacio vacío que te genera ansiedad, pero que está esperando ahí por ser llenado de cosas que de verdad en el futuro te van a aportar. Hay muchísimas personas a las que los espacios vacíos les generan mucho miedo, mucha inseguridad, mucha tristeza. Hay personas que no se saben enfrentar a los espacios vacíos, a los cajones vacíos, a las estanterías vacías o a las partes de la vida que están vacías, que faltan por llenar. Y por eso prefieren poner en ese sitio cualquier cosa para ocupar espacio y por lo menos poder decirle al mundo, a nivel apariencia hacia los demás, que ese espacio no está vacío, que está cumplimentado con algo. Por eso hay veces que a veces nos juntamos con amigos que no nos convienen, con parejas que no nos convienen, en trabajos que no nos convienen, en ciudades que no nos convienen, en barrios que no nos convienen. En definitiva, llenamos las cosas con algo que ocupa espacio, simplemente por el hecho de que no se vea vacío. Entonces, yo te invito a que hagas ese análisis que hice yo después de que mi amiga me trajera los libros, a pensar más allá de las estanterías, a pensar en las cosas de mi vida que están ocupando espacio y a deshacerte de ellas, deshacerte de las cosas que realmente no te aportan ningún valor, simplemente porque cuando quieres que lleguen cosas nuevas a tu vida, viento fresco, necesitas que en tu vida haya espacio libre para que sea ocupado por ellas, por las cosas nuevas. Espero que te haya gustado esta reflexión. Si es así, puedes darle a la manita debajo del vídeo, puedes compartir también y nos vemos en otros vídeos en este mismo canal. ¡Hasta luego!